Al fin, viejo, si pido una audiencia con el Papa me atiende más rápido. Disculpen, chicos, es fin de semana. En algún momento necesito desconectar. Pero Fer, es el único momento en el que trabajan los periodistas deportivos. Al final laburas menos que Susana Jiménez. Correcto. Sí, sí, sí. ¿Se puede saber por qué me llaman un fin de semana? Es que tenemos una info picante para el Superclásico. Una bomba atómica, un cohete chino cayendo en la Tierra. Toda la semana esperé que me tiraran un dato de Boca-River. Hasta Seba me da más info. Montiel está en la lista de convocados, pa. ¿Vieron? Ay, gracias, Seba. A ver, decile al pibito ese que se hace el bonadeo si sabe que el Boca-River está arreglado. Y no lo decimos por los casos positivos de COVID. Esto es más grave todavía. ¿Qué? ¿Pero ustedes son conscientes de la barbaridad de que están diciendo? ¿Y vos te pensás que te vamos a tirar algo así nomás si no lo tenemos hiper recontra chequeado? Sí, lo hacen todas las semanas. No, esta vez es distinto. Tenemos evidencia. Hasta ahora, la única evidencia que tengo es que son dos irresponsables. A ver, ¿arreglado para que gane quién? Vamos de a poco, Fer, no seas ansioso. La curiosidad mató al pato. ¡Al gato! Vamos a la denuncia entonces. Hay uno de los dos equipos que va a ser claramente beneficiado para ganar el partido. ¿Ustedes saben de la gravedad de lo que están diciendo? Lo de los casos positivos es chiquito al lado de esto. ¿Sabes qué? Esto va a terminar siendo el Watergate del fútbol argentino. El Watergate será. Y por empezar, los que se la jueguen por el empate en las casas de apuesta van a perder todo. Va a haber un claro ganador. Bien, ¿cuál? El árbitro va a favorecer claramente a uno de los dos equipos. Me parece muy fuerte e infundada esta acusación contra el buen nombre y honor del referí, Facundo Tello. ¿Y si te digo que en un momento del partido van a empezar a regalar penales? ¡Muchos penales! Y en el marginal vas a ver tantos penales. ¡Apa! Sería muy evidente, no suelen cobrarse muchos penales para el mismo equipo. Según lo que investigamos, si la cosa se complica, el equipo que tiene que ganar le van a dar mínimo 5 penales. ¿Mínimo 5? Es un escándalo monumental. No, en el Monumental no, Fer, se juega en la Bombonera, acordate. Y los penales van a ser todos en el segundo tiempo. Es un bochorno, va a inclinar muchísimo la cancha. Sin duda, se van a patear todos en el mismo arco. Si para cuando termine el partido el equipo que tenía que ganar no lo definió, el tipo empieza con los penales. Ah, creo que ya me doy cuenta dónde van. Si el ganador al final del partido no está definido, el árbitro le empieza a dar los penales. Es que así son las reglas, manga de pavo. No puede haber empate, porque esta fase es eliminatoria. Pero el otro día Newell Sarmiento empataron. Pero era la fase de grupos. Ahora sí o sí, tiene que haber un ganador. Uy, qué alivio lo que decís, Fer. La verdad es que siempre confía en el fútbol argentino. Lo que ustedes llaman arreglo, corrupción, escándalo, Walter Gay, es reglamentario y se llama definición por penales, burros. Bueno, Fer, mirá el lado positivo. Por lo menos esta vez no lo tuiteaste. No, menos mal. Vayan a leer el reglamento, animales. ¡Chao! Borrar tuit. Borrar tuit. Borrar tuit. Tenemos indicios de haber sido víctimas de un hackeo.